Bé, bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí. La següent convidada és la Nur, que ja fa uns anys que està a Síria i de fet ve des de Torredembarra. És una de les noves catalanes que tenim molt de gust de tenir entre nosaltres. Jo la vaig conèixer fa unes setmanes o més d'un mes, ja em sembla, per aquestes coses de que t'ajunten els periodistes per parlar de Síria, per parlar de la guerra i per parlar dels refugiats, i em vaig trobar amb la gran sorpresa de conèixer una persona extraordinària que ara mateix és estudiant de doctorat a la Rovira i Virgili, vull dir que està molt lligada a casa nostra, i ara us parlarà una mica del context de la guerra de Síria, que ja el Noir ja ha fet una mica d'incís, i esperem que us agradi, segur que serà molt interessant. Gracias, amiga. ¿Quieres que te lo puse? No, está bien. Te lo retiro. Hola, buen día. Primero, os pido paciencia por mi castellano, trencat. Seguro también que saldrán algunas palabras catalanas, porque los chicos aprenden. Y gracias por Aleida por invitarme hoy, es que estoy muy contenta, y también por el Reus Refugi, el grupo Reus Refugi. Es que la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, dentro de vosotros, y también estoy muy contenta de estar con un compatriota. ¿Dónde estás, Noir? Es la primera vez que lo conozco aquí, estoy muy fiel, muy orgullosa de él, de que él sucedió en hacer este viaje muy peligroso y de ver un joven sirio aquí que está intentando reempezar su vida, me da mucha alegría. La verdad es que hay muchas cosas a decir de mi parte. Primero, quiero preguntar a vosotros, cuando pensáis a Siria, ¿qué es la primera cosa que saldrá a la cabeza? Una palabra. Guerra, ¿qué más? Refugiados, tortura. Ah, cultura. Bien, algo positivo, gracias. ¿Qué más? Bueno, pues yo tengo la suerte de hacer parte de muchas charlas aquí en Cataluña, en Tarragona, donde hago mi tesis doctoral en la Universidad Rovira y Virgili, y donde llegué en septiembre de 2011. Llegué aquí, tenía que salir de Siria porque por mis posiciones anti-dictadura, anti-Assad, anti-gobierno. Era periodista allí y traductora de francés y árabe, árabe-francés, y mi marido era, que también es aquí, era un trabajador en campo humanitario con la Cruz Roja y la Media Luna Roja Siria también. La verdad es que he preguntado qué pensáis de Siria, porque me sorprende siempre el hecho de que cuando hablamos de Siria siempre hablamos de cosas que son muy negativas, de la guerra, de los refugiados, de los dolores, que son verdaderos. Sí, que hace seis años que sufrimos de una... Toda nuestra vida ha estado robada de nuestros, hemos visto nuestro país destruido. Primero por el gobierno, por la dictadura, después es que los dictadores lo que sobresalen es traer invasores también, es su juego, ¿no? Utilizar el enigmas del exterior para callar las voces que quieren cambiar y para callar los revolucionarios. Bueno, entonces yo lo que quería saber, que información importante, es que yo hice un máster aquí en Tarragona un año, luego dentro de 2013 y junio pasado, ambos, mi marido y yo, trabajemos en Turquía, en el sur de Turquía, en las zonas frontaleras, con las fronteras con Siria. Y también han entrado a Siria desde la norte y hemos trabajado en los campos de desplazados. Siempre hablamos de campos de refugiados en Grecia ahora porque es la moda y que también hay mucho sufrimiento allí, y Nawar pues lo conoce muy bien, pero también hay un sufrimiento más grande que nadie habla de eso y no sale en los medios. El sufrimiento de los 7.6 millones de personas desplazadas
en Siria, en las zonas controladas por la oposición. Esas personas no solo viven en condiciones humanitarias muy inhumanas, digamos, sino también están expuestos a bombas aún. Yo, en mis propios ojos, he visto un helicóptero del gobierno lanzando una bomba barril encima un campo de desplazados. Y yo sé muy bien, porque cuando hablamos también de bombas, es que la gente está muy acostumbrada con la violencia. Las bombas, la violencia está muy normalizada, que no la podemos, ¿no?, sentir. Sí, hemos perdido el sentimiento de toda esta violencia, pero yo nunca olvidaré la mirada en los ojos de los niños que he visto en este campo de desplazados cuando había un helicóptero bombardeando, y es que no había ningún lugar donde ir. Yo, no sé si es por suerte o no sé, pero yo tenía el privilegio, nosotros teníamos el privilegio de entrar a Turquía, de reentrar a Turquía porque teníamos papeles. Ellos no, ellos han quedado ahí bajo bombas y en violencia. Y bueno, hablando de Siria, hay muchas cosas malas que pueden, ¿no? Hay muchas palabras muy choqueantes, ¿no? Muy, muy, muy negativas. Empiezan por torturas, no, habéis hablado de cultura, pero también la tortura pasa. Es que hace 15.000 personas que están confirmados como estaban matados bajo tortura en los presos del régimen sirio, y siempre me sorprende que nadie habla de ellos. Son presos políticos de conciencia, ¿no? Y nadie habla de ellos. Yo, si no salía de nosotros, si, con mi marido, si no salíamos de Siria, quizás tuvimos uno de estos 15.000 y los miles además que siguen las presiones bajo tortura. Nadie tampoco habla de la falta de dignidad en la que la gente vive ahora. Que viven en condiciones, la gente, los desplazados. Pero no quiero, con este día maravilloso, hablar del negativo, sino quería también recordaros que Siria no solo es guerra, no solo es refugiados, no solo es sufrimiento, sino es resiliencia, esperanza. Tenemos un escritor sirio que se llama Saadallah Yunus, que dice que estamos condenados a la esperanza. Y entonces, así como somos condenados a la esperanza, quería contarles un poco de que cómo es la guerra, porque me toca aquí ¿no? hablar de cómo es la guerra, de un punto de vista más positivo. Quiero hablar de la resiliencia de los millones de sirios que están en las zonas controladas por la oposición y que siguen desarrollando una acción revolucionaria, porque a pesar de, para vosotros es una guerra, son 6 años de guerra, para nosotros son 6 años de revolución, pero el tema de la revolución ha cambiado. Para nosotros hemos empezado nuestra revolución contra la dictadura del Assad, ahora nuestra revolución es contra la dictadura del Assad, la indiferencia internacional y también la implicación y la imposición, la intervención exterior de todas las partes, porque aquí, ahora, hoy en día, no hay ninguna parte que no es culpable. Hemos visto ayer, como los Estados Unidos han bombardeado a un aeropuerto destruyendo aviones. Y me da mucha rabia, estoy muy triste de que han destruido aviones que hemos pagado nuestra sangre, de nuestras vidas, pero al mismo tiempo estos aviones que también el gobierno está utilizando para matar a nuestros hijos compatriotas. Entonces, sí que estoy muy triste, y muy triste porque para mí es surrealista. No sé cómo explicar mis emociones, no sé si tengo que estar contenta, triste, que no estoy. El claro que no estoy contenta, estoy muy triste. Pero también en el mismo tiempo, como siria, como persona ciudadana siria, soy muy fiel, muy orgullosa de mi pueblo, que sigue resistiendo
con todas las formas de resistencia. Hay algún, yo estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre las entidades de gobierno local en las zonas controladas por la oposición. Estas entidades que no salen también en las medias. La gente, cuando hablamos de bombas, nadie pregunta, pero vale, había una bomba, una explosión aquí, pero vale, ¿cómo la gente vive? ¿De dónde sacan el agua, la comida? ¿Cómo gestiona su día a día, su vida de día a día? Nadie pregunta de eso, nadie ayuda en eso. Para mí sí que es importante ayudar a los refugiados, sí que necesitamos solidaridad humanitaria, pero también necesitamos una solidaridad política de vosotros, que saldréis a las calles y digáis que basta la violencia, primero del Assad, porque el Assad es el primer asesinador del pueblo sirio, pero también hay otras partes, hay los rusos, hay los grupos terroristas, hay los Estados Unidos y también los países occidentales que están vendiendo armas. Entonces sí que necesitamos este tipo de solidaridad, porque para mí, como siria, sí que también como nahuar me encanta el pueblo catalán y estoy enamorado de España y de Cataluña en particular, pero también tengo una casa, tenía una vida, tenía planes para hacer ahí en Siria, en mi país, donde nací, donde enamoré, donde me casé y donde tenía planes para seguir mi vida. Y quiero volver ahí para hacerlo. Y entonces, quería también atraer vuestra atención que a pesar de todo tenemos una revolución en Siria y que seguimos cual sea el precio. Ya no tenemos nada a perder, hemos perdido todo, excepto la esperanza y nuestra voluntad de cambiar. Hay algunas de nosotros que tenemos la suerte, como Nawar, como yo, como mi marido, como millones de, como los 4.13 millones de personas, 3 millones de personas que han salido, que son refugiados, pero aún hay 7.6 millones desplazados dentro del país, hay 5 millones, casi 5 millones de niños que necesitan educación. Hay 3.2 personas que están heridos por la guerra, que necesitan también ayuda medical, que necesitan, que tenían los órganos cortados. Y bueno, pues que seguimos, que estamos aquí, que vamos a luchar para nuestros derechos. Que el discurso que sale en las noticias, que en Siria solo hay o tenemos dos opciones, o Assad o Daesh o ISIS, el extremismo, no es correcto. Hay un pueblo completo que quiere el cambio democrático. Queremos un Estado laico, democrático y libre. Y lo merecemos como todos los pueblos del mundo y seguimos luchando por eso. Y así voy a concluir y muchas gracias para recibirnos hoy.